Algo le tocaba. Pero podés cortar hacer la salsa de yogur es la parte más fácil. Más fácil. Yo, pues yo te quise defender, y evidentemente Feli dice que esto es una. Vamos a mirar ahí la brochette. ¿Vos estás con esta? No. Muy poquito, estamos cortos de tiempo con la segunda presentación. A la vista, ¿cómo está? No veo ninguna brochette acá. Upa. No, no, porque lo cocinamos primero y después lo hacemos con la brochette. El pincho. ¿Y o sea, dónde vimos eso? ¿Quién inventó esa brochette? ¿Cómo haces la brochette? ¿Ves la referencia ahí separado o no? Y después le metes el pincho. ¿Y las verduras? Sí. ¿Cómo se te van a cocinar las verduras? No, las verduras es una ensalada de verduras salteada. No, es una brochette. Mirá. De cordero. Ahí está, con bueno, puré. Yo en la dije, brochette de cordero con vegetales. Ah, en el brochet los vegetales, claro. Y el cordero, ok. Está ahí, listo. Pero yo lo dije. Listo. Bien, acá tengo listo. La salsa. ¿Y las berenjenas, el para el puré? Sí, están en el horno porque va a ser puré ahumado de berenjena. Puré ahumado. ¿Y cómo haces un puré ahumado en el horno? Se le da un poco de tostado a la berenjena y se la aplasta y se la condimenta como se debe. Bien. Eso se va a encargar Fabián ahora cuando entre. Suerte. Feli, te digo, esta pasada tuya fue enojada, te lo voy a decir. Y te vas más enojada todavía. Se va para allá, esperemos que los platos...